Pero de la emoción, de la emoción, de la emoción que ayer fue a ver a los Rolling. Ay, bueno, eso sí, eso sí. ¿Y te gustó? Nah. ¿Cómo que no? ¿No te gustó? ¿Cómo crees? Por supuesto que me gustó. Estás como mi amigo Noro, que no sabía, porque es árabe, lo que eran los Rolling. Ajá. Y lo llevaron ayer. ¿A Noro tú? Ajá, ya sé quién todavía es Noro. No sé, pero el asunto es que cuánta gente se cortaba las manos, los pies, el corazón por ir. ¿Sí? Y Noro, que le valían gorro. En primera fila. La vida es extraña en ese sentido, ¿no crees? La vida es extraña, pero bueno, a lo mejor resulta que los Rolling ya tienen un fan de Hueso Colorado a partir de ayer, ¿no? Un fan marroquí. Oye, marroquí. Pero tuvo cosas muy padres el concierto, a diferencia de Las Vegas, que me gustaron más. Ay, Fausto, Fausto, no fuimos a Las Vegas nunca. A Dallas, perdón, a Dallas. Ay, Fausto, ajá. Qué imbécil, Fausto. No, no es cierto. Tuvo cosas mejores, la verdad. O sea, la parte de Sympathy for the Devil, toda la... los gráficos que traían, el juego de luces estaba increíble. ¿Y eso no estaba en cuando los vimos en Dallas, mi querido Faust? No, así, los gráficos como de, así todos motivos satánicos y todo eso que empezaron a pasar, no recuerdo que haya estado en Dallas. Bueno, pero ¿les gustó el concierto? ¿No les gustó? Cuéntenos. No mucho, pero ahorita contamos a detalle. ¿Alguna vez la revista Entertainment Weekly sacó una lista de las 100 mejores películas de todos los tiempos? Ajá. La número uno, según ellos, era El Padrino. Uh-huh. Sí. De todas las películas, de las 100 mejores películas de todos los tiempos que sacaron, decían la película, quién la había dirigido, algún dato curioso, y de repente tenían una sección, cada película que decía el momento. Entonces, haz de cuenta, Taxi Driver, o sea, el momento en el que Robert De Niro se ve a sí mismo al espejo y dice, okay, me estás hablando a mí, por ejemplo. Ajá. Sí. Y, cuando llegan al Padrino, que según ellos es la mejor película de todos los tiempos, ponen el momento. Y ponen la película entera. Es el momento. Uh-huh. O sea, toda la película es el momento. Claro. Si tuviera que elegir un concierto de los Rolling Stones de ayer, es muy difícil. Creo que el concierto completo es el momento. Ok. Pero ya si me pones una pistola en la cabeza y me dices, elige un momento, elegiría este. Con el que vamos a abrir Dispara, Margot, Dispara hoy. Aquí va. De todos los, insisto, de todos los momentos, creo que el gran momento del concierto de los Rolling Stones es el concierto completo, pero ¿por qué este momento por encima de cualquier otro? Tocaron Wild Horses, que creo que nunca lo había oído yo en vivo. ¿Por qué este momento? Porque en cada país, o más bien en cada ciudad, los Rolling Stones buscan un coro de niños y niñas para cantar la introducción del principio, la obertura de la canción. Entonces, me gusta ver eso porque siempre ves niños nuevos. De repente, la primera vez que los vi haciendo eso eran unos niños de Los Ángeles, nerviosos todos. Pero ayer ver a unos, a unos chilangos, hay unos niños chilangos ahí. Era muy emocionante, era muy, muy emocionante, pues, como con penita, como no sabiendo muy bien, haciéndolo muy bien, pero ya sabes, con esta postura apenada del adolescente, como que el momento era más grande que ellos. De pronto, con los binoculares podía yo ver que de pronto Keith Richards se acercaba como a animarlos, algo les estaba diciendo, porque ahí sí me tocaba verlo de espaldas, pero como que los felicitaba probablemente, porque pues obviamente eso es lo que hacen. Y bueno, ver al director del coro en el gran momento de su vida. Sí, qué padre, imagínate compartir el escenario con ellos. ¿Con ellos? Wow. Qué bonito fue, y además cautivaron. Tienes razón, se les veía como con cierta penita, abrumados por la cantidad de gente, pero respondió muy bien el público. O sea, sí, estabas desde afuera, digamos. Ajá. Y dices, wow, qué maravilla. O sea, te lograron cautivar, te lograron transmitir. Sí, como todo su nerviosismo y como... Digo, para el Rolling Stones, eso no quiere decir que no den el cuerpo y el alma. Y bueno, lo que decías, mi Faust, de que estuvo mejor que en Dallas, mi opinión es sí. No recuerdo lo del asunto de los gráficos, pero bueno, eso es lo de menos. Puede que se los hayan añadido. A fin de cuentas, es un animal vivo. Sí, claro. Los Rolling Stones suenan más a los Rolling Stones ahorita que cuando los vimos en Dallas hace un año. Porque las cosas mejoran con el tiempo. Claro.
Es más, a veces los mismos Rolling Stones no suenan a los Rolling Stones. Había un artículo en Rolling Stone en el que estaban empezando una gira, no me acuerdo cuál gira, una gira reciente. Y de repente está el reportero viéndolos ensayar en Toronto, que es donde suelen ensayar. Uh-huh. Y dice que de pronto sonaban como pues, entre horrible y una banda de la calle y como una cosa espantosa. Bueno, hay días malos, ¿no? No, estaban ensayando. Y dice, pero de repente ese animal que solamente se logra cuando ellos cuatro están tocando, que se llama los Rolling Stones, cobraba vida por momentos. Pero ahorita están mejor que en Dallas. Están a mí en Dallas me llegó a pasar por la mente de eso que le ha pasado por la mente a todo mundo desde el 89. A mí no, pero cada año tienen una canción que se llama The Last Time, ¿no? Uh-huh. La última vez, y siempre alguien escribe en algún periódico, ¿será esta la última vez? Ajá, y siempre, claro. ¿Será esta la última desde vez? ¿Desde el 89? Desde el 89 dicen eso, o antes. Tienes razón. Pero yo... ¿Ya estaba cascarita mi Mick Jagger desde el 89? No necesariamente, pero digamos que en aquel momento era impensable que algo como el rock and roll pudiera vivir tanto tiempo, ¿me entiendes? No, en una banda. Bueno, sí, claro, bueno, que una banda de rock pudiera llegar tan lejos. Que hubiera... ya son setentones, además. Setentones, pero ya una banda de rock cincuentona ya era impensable. Bueno, setentones. Porque además, el rock, bueno, cuando sale el rock está asociado a la juventud. Por supuesto. Entonces, en cuanto la gente empieza a crecer, ya sabes, ya te traicionaste, ya te vendiste. Ya cambias al bolero. Cambias al bolero, por supuesto. Mick Jagger cantando bolero. Oye, si Mick Jagger canta a Juan Gabriel. Oye, sí. Pero el concierto... independientemente de los momentazos, lleno, la gente mochiva. Yo vi por videos en internet que hacían mucho la ola. Habló de Sean Penn que le había ido a hacer una entrevista con él y que se fue, ¿no? Hizo muchos chistes, dijo, Sean Penn me fue a entrevistar al hotel, pero me escapé. Mick Jagger se veía energético. Oye. Tremendamente energético. Parece un niño. Es que es cierto. Niño. En Dallas me dio la impresión de que estaban cansados. Ay, ya todo es referencia a Dallas. En algún momento tiene razón Sergio. Yo también dije, oye, igual ya están un poco cansados. Me gustó y lo disfruté. Sí, claro. Pero aquí los ves y dices, lo que pensé fue, no están nada cansados. La organización, ¿qué tal estuvo? El acceso, la salida. Como siempre. El horror. El horror. El Foro Sol es el horror. El horror. El horror, el horror. Es que tú vas, mira, no es por malinchista, pero vas a la arena más pitera de... Ay, no sé, de Wichita. Ajá. Y está padrísima. Las entradas, las salidas, los estacionamientos, los puestos de comida, todo. Ir al Foro Sol es un acto de fe. Uh-huh. Es un acto de fe hacia el grupo que vas a ir a ver, hacia el cantante que vas a ir a ver. Sí, hasta cierto punto. Es un horror, ¿no? Hasta cierto punto, sí, es un horror. Entonces, ¿el concierto les encantó? El concierto fue, insisto, es un animal vivo, pero... Sí, a mí sí me pasó, insisto, en Dallas hace un año por la cabeza. Dije, pues quizás sí sea la última vez. Vi a Keith Richards un poco cansado en aquel momento. Ayer era un niño. No, bueno. Mick Jagger, moviendo la cadera es que como sí Tom Bolele. Una cosa así. Sí, moviendo la cadera como Tom Bolele. Como Tom Bolele actualmente o como Tom Bolele en su juventud. Como Tom Bolele cuando han matado a Tom Bolele. Porque si lo movía como en Perfume de Gardenia, no movía nada. Lo ves y dices, wow. O sea, esta edad y ve el movimiento que tiene, brincaba por todos lados. Impresionante. O sea, una energía fuera de serie, como estás acostumbrado a verlo. ¿Es el público? ¿Habrá tomado algo antes? No, pero no, Claudia, no puedes hacer eso a los 72 bueno, años, sí. Cada concierto, porque te mueres. Tan sencillo como eso. Ahora, también el público... te dura 10 minutos. Ahora, también el público tiene una energía diferente aquí, ¿no? Yo no se lo atribuiría a eso necesariamente. No solo eso, sino que, bueno, no sé, sentí como mucha más buena vibra de la gente alrededor. Y igual también vi chavitas de 16 años, gente de 60, ¿no? O sea, muchas edades, que eso es bien bonito, cuando está todo el mundo bailando y los ves de distintas generaciones, dices, mira, qué padre. No, fue un gran concierto. Gran concierto, y hay otro el jueves. Vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot, Dispara a través de MBS.